Los testigos. Todos. Mauricio, también tiene. Buenas tardes. Para celebrar la ceremonia del matrimonio civil del señor Enrique Alejandro Pello Méndez y de la señorita Jessica Guzmán Cancín. ¿Por qué no pasa el señor aquí? ¿No? ¿Él? Mi tío. Los contrayentes citados comparecieron ante mí, María de Jesús Victoria Cibaja y Lesta, que desean contraer matrimonio civil, que son solteros de nacionalidad mexicana y de padres mexicanos. El contrayente, los dos son originarios de la Ciudad de México. El contrayente tiene escolaridad de licenciatura. ¿Ingeniería bancaria? Mecatrónica. Ah, mecatrónica, mira, qué interesante. Con domicilio en la casa número 7 en administración, con domicilio en Salomé Piña 56401, en la colonia San José Insurgentes, en la Ciudad de México. ¿Sí? Al reverso reconocen su respectiva firma. ¿Esta firma es suya? Sí. Ingeniero, señorita, licenciada, la firma aparece aquí. Sí. Esta es Carlin Hernández, Gema Cancino. Cancino Calderón y Citlali Guzmán Cancino. Los testigos citados protestan decir la verdad en lo que van a declarar aquí. Sí, protesto. Saben y les consta de manera libre y plena su voluntad para contraer matrimonio civil con la señorita Jessica Guzmán Cancino. Sí, confirmo. Señorita Jessica Guzmán Cancino, de su libre y plena voluntad, ¿va a contraer matrimonio civil con el señor Enrique Alejandro Tello Méndez? ¿Y están dispuestos a aceptarse y vivir como legítimos esposos? Sí. Atención a que de la sociedad declaro que el señor Enrique Alejandro Tello Méndez y la señorita Jessica Guzmán Cancino quedan unidos en legítimo matrimonio, con los derechos, prerrogativas y obligaciones que se derivan de este contrato civil, exhortándolos para que conduzcan su matrimonio siguiendo los principios fundamentales de guardarse respeto, fidelidad, prodigarse ayuda mutua. De acuerdo, es un compromiso que pues ustedes por propia voluntad decididos han pactado este matrimonio y pues que fue decisión de ustedes, pero pues no olviden que nada se da sin la voluntad de Dios, así que respeten este compromiso. Claro. Cuiden, cultiven ese ánimo y ese acuerdo. De acuerdo. Bien, daré lectura al acta que se levantó para esta actuación. ¿Primero allá o qué? Charlie. A ver. Son cuatro hojas y no estaba ahí. Y en el acta, digo, en el recuadro superior, aquí por favor, ahí. Y en las otras, los tres recuadros que faltan.
exacto, Toma bien tinta, un poquito menos presión, pero firme para que capte los rasgos en el papel. Así. Y los testigos. No, yo los clavos, ya cada que pregunta yo los clavo. La señorita Gema Cancino Calderón, tomen su lugar ahí. Nacen, por favor, señorita. Parte son marido y mujer ante la ley. ¡Bravo! No se vio. Se te hizo, Quique. Espérame.